Bueno, Lito, se sufrió, ¿eh? Sí, claro, todo el año. Pero bueno, esto es coronar un trabajo de Alcide, de que fíjate que en la cantidad de partidos perdimos uno solo nada más, que fue contra los Canarios, y después lo demás todos lo ganamos y lo empatamos. O sea que no fue casualidad haber ganado hoy. No fue casualidad. Y aparte, proceso que tuvo un traspié con el descenso del año pasado, pero que sigue adelante. Se confió en Merlo, bueno, después en algún momento tuvo que dejar, vino el pelado Centurión, después se tuvo que ir, volvió Merlo. Sí, no me quiero olvidar del pelado, esto también es de él, haber formado el grupo que después nuevamente agarró el CIDE. Es un trabajo de todo, acá hay comisión, hay los, el cuerpo técnico de Batata, los chicos, la verdad que cuando todas las cosas se hacen en conjunto, generalmente los finales son buenos como este. Yo recién le decía a Costeleta, había alguien con una brújula, un imán, algo, porque la Flores empujó e hizo mérito para empatarlo, pero la pelotita no entró. Sí, bueno, estos son finales, o sea, a cualquiera que entraba iba a ser difícil, pero bueno, tenemos un gran arquero que tapó unas pelotas fundamentales, pero también le pegamos tres tiros en los palos, hubiese sido una final un poquito con más goles. Pero bueno, se ganó 2-0, esto es importante, estamos otra vez en primera A. Y pagamos muy caro una inexperiencia cuando descendimos. Así que este año que viene vamos a tratar de no cometer los errores que cometimos. Bueno, y hablabas de Batata y acá se suma Alcide Merlo. Todo el mundo destaca el trabajo, la continuidad que tuvo el grupo. Un grupo que recién hablábamos con Lito. Vos lo comenzaste, después te tuviste que ir, pero retornaste para coronar el campeonato. Sí, siguió el pelado, que lo llevó también porque se pudo salir campeón. Y bueno, ahora se salió campeón de este segundo torneo y ascendimos directamente. Así que el logro de todo ello y el convencimiento de todo ello, que fueron todo el año de lunes a viernes a entrenar a las 3:30 de la tarde, por eso tienen los logros que tienen. No pasa por otra cosa. Recién le decía a Costeleta si veía el programa televisivo Sin Cassé, ¿vos lo veías? Y a veces sí, a veces no, porque a veces estoy, a veces no estoy. Bueno, Sin Cassé. Cuando le mostraron la roja a Duré, ¿qué pensaste en ese momento? Y no, nada. Uno... Hay que... Esto sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Y hoy jugó uno de 16 años, qué sé yo, y le hicieron un penal. Y bueno, fue el segundo gol. Entonces, Pelé dejó de jugar fútbol y el fútbol sigue. Y Maradona dejó de jugar y el fútbol sigue. Y entonces, hay que seguir. Es como... Uno duele mucho cuando se muere un papá, se muere una mamá, pero... Uno sigue y esto es lo mismo, uno tiene que seguir. La revancha de Dylan, porque había tenido una que se cayó solito y después... No, fue después. Ah, fue después. Fue después. Bueno, ¿a quién le dedicás este triunfo, este ascenso? A toda la gente, a mi padre que no está, a mi madre, a mi familia, a mi mujer, a mi hija que está acá, qué sé yo, a todo lo que uno lo quieren y que uno se crió y que yo en este club... Mi padre fue directivo hace 40, 50 años de este club. Yo vivía a una cuadra del club. Entonces se hacían los bailes, se hacían de todo. Pero contento, contento. Y con algunos le dije que yo lloré pocas veces de tristeza. Cuando se fue mi padre, cuando se fue mi suegra, cuando se fue unas tías, mis abuelos. Pero me gustaría llorar todos los días de felicidad como se me cayeron las lágrimas hoy. ¿Alguna vez jugaste en la vieja cancha de Independiente? Sí, en todas las canchas. Claro que jugué en la cancha de Independiente. No en la de la avenida, sino en la que estaba más atrás. O sea que en todas jugaste. Sí, sí, sí. Ya tengo muchos años, eso es lo que pasa. Bueno, y hoy, a ver, como referente que sos del equipo, el director técnico, es muy especial para el club Mauricio Martínez, que por eso bautizaron el estadio con su nombre. Y agradecido del mensaje que nos mandó, que lo pasamos antes que yo de la charla mía, se comenzó con el mensaje de Mauricio Martínez. Agradecido y bueno, es un poco el camino para todos estos chicos. A lo mejor no todos puedan llegar, pero alguno va a llegar seguramente. Yo lo que destaco de Mauri, no lo traté mucho, no digo que soy un amigo de él, pero... Año 2014, me acuerdo, organicé la entrega de premios de la Liga en conjunto, Fútbol de Santa Fe lo hizo. Y jugador consagración de primera fue invitado Mauricio Martínez.
Y muchos jugadores de primera a esos tipos de eventos no van porque dicen, ah, hay que esperar que me premien. Y Mauricio Martínez fue a retirar su reconocimiento. Y me parece que eso marca la humildad que uno le conoce, no solamente a él, sino a su familia. Y así que no es un hecho extraño para una persona como él. Bueno, ¿y Merlo sigue en primera? Ya vamos a ver, hay tiempo, hay vacaciones, hay que ponerse a planear un montón de cosas, hay tiempo. Yo no tengo, no hay apuro, pero sí, yo estoy. Bueno, claro. Bueno, ¿y algún mensaje para la gente de El Salvador? Porque por ahí Santoto puede tener dos plazas. Y yo creo que eso sería bárbaro. Lo que pasa es que es a un solo partido también. Y bueno, que tengan fe. Esto es fe y meterle y jugar y echarle ganas, como dicen los mexicanos. Bueno, a seguir festejando, que el festejo parece que no termina. No termina. Seguramente terminará mañana.